Llegó la mujer del futuro. Mujeres, hola, ¿cómo estás? Mujeres, ¿qué día es hoy? Hoy es el día número 11, día número 11 del reto. Bueno, mujeres, les cuento que la profe está enojada. Entonces, como la profe está enojada, pues me tocó venir a mí. Mana María, imagínense que la profe está enojada. Entonces, me tocó venir. Que no se vaya a dar cuenta que yo vine porque ya está, ella dijo que no quería entrar hoy, que porque a ella se le había dañado toda una información, no sé, ella está como con problemas. Entonces, no, me va a tocar a mí, pero tengo un pequeño problema, Ana María, a ver si usted me ayuda, porque yo no sé bien pronunciar esa cosa que ella dice, es que ella, ¿qué era lo que ella estaba diciendo? Ay, yo no entiendo esas cosas de ella. Es que estralizamiento acuático. ¿Cómo era? Yo no sé esos temas así. Yo, la verdad, te quiero contar como cosas que pasaron y sí me gustaría mucho como contarte lo que le está pasando a la profe. ¿Ustedes quieren que yo les cuente? Pero que no vaya a venir esa profe, porque donde esa profe llegue, le digo que mejor dicho, es que me da miedo. Esperen un momentico, espérate. Esperen, yo voy y miro. A ver si pronto que no me vaya a escuchar. Voy a tratar de hablar pasito. Voy a hablar pasito para ver si no me escucha. Muchachas, imagínense que lo que pasa es que la profe está enojada. Ay, gracias por haber pasado el link. Gracias. Imagínense que es que la profe está enojada porque se le perdió ella hizo unas cosas ahí en la computadora con mía y está toda enojada. Y también está enojada que porque esta factura mía no la había pagado, que dónde estaba mía. Entonces, ellas dos andan como en unos problemas y yo dije, no voy a tener que llegar yo, porque a mí no me habían vuelto a sacar, a mí no me habían vuelto a invitar acá. Yo estoy aquí desde, porque ellas dos como andan en problemas, entonces yo tuve la oportunidad de llegar hoy. Imagínense que les voy a contar. Imagínense que Mía, como ella anda, Mía anda en una fundación. Yo no sé si ustedes conocen una fundación, una tal fundación es que Vivir para el Otro. O otra, una es que Semillas de Luz. ¿Ustedes no conocen esas fundaciones? Bueno, yo no sé. Mía es ella hace unas cosas de unas fundaciones. Y resulta que estaba tan embelesada por allá, porque Mía no baja a la tierra, ella siempre está por ahí arriba, encaramada. Y miren la factura que ella tenía. No la había pagado. Y apenas la profe se dio cuenta, es que yo lo voy a revisar aquí. Yo, mejor dicho, ¿sabes qué vine hoy? Ayudarles a organizar esto y a poner los pies en la tierra, porque es que poner los pies en la tierra no es fácil. Mire, es que ¿quién le dijo? Yo sí vengo a mostrar todas las cosas, mire, mire. Todo esto. Ay, ¿qué es este desorden? Ay, mija, yo no sé, mía, qué estaba haciendo. Yo no sé dónde estaba. Mire, miren. Miren todo esto, ¿qué es este desorden que tiene esta muchacha? ¡Ay! Con razón la profe se enojó. ¡Ah! ¡Ay! Mira, se pasa los to. ¡Ay! Tiene una violación. Esa mía está como emproblemada. ¡Ay, hola Sandra! ¿Cómo estás? No, imagínate, Sandra, que la profe no está enojada con Mía. Mía, mire, Mía no paga las facturas.
Aquí hay una cosa, aquí hay un problema grande, porque es que aquí, vea, ¿sabe qué me puse yo a pensar, muchachas? Les digo la verdad, que a mí me hacía falta venir acá. ¿Y sabe por qué? Porque me hace falta, porque yo soy la que pongo como el orden. Eso me he dado cuenta yo, que yo soy la que pongo los pies en la tierra, ahí donde usted me ve, porque la profe, ella vive como empeliculada. La profe se empelicula mucho. Ayer estaba toda estresada y tenía mucha rabia que porque se le perdió un libro que ella está haciendo y yo no sé, se le perdió como una información. Entonces se puso mal genio. Entonces yo a veces me pregunto, Sandra, ¿vos no te has preguntado? Por ejemplo, cómo hay gente que habla y enseña tantas cosas y a la hora de la verdad, cuando tienen la rabia, no aplican los conceptos. ¿A usted no conoce gente así, Sandra? ¿Usted conoce gente así? Que tienen es que todos los pasos para mejorar, pero a la hora de la verdad, tienen la rabia y no saben aplicar los pasos. ¿A usted les ha pasado? Pues yo creo que eso le pasó a la profe ayer. Y les voy a contar. Yo hoy sí les voy a contar todo lo que le pasó a la profe, porque yo sí me mantengo pendiente de ella. Yo mejor dicho, vean. Ella enseña es que cómo superar el enojo, cómo superar la rabia y transformarla es que en calma. Control mental. Ah, eso es lo que ella enseña. Control mental. Ah, mira, ve. Y mira lo que dibuja. Mira lo que dibuja aquí, es que un diablo. Este control mental que ya enseña y que va a convertir eso y que en paciencia, en serenidad y en calma. Yo no sé, pero yo ayer la vi muy mal. Muy mal, y yo dije, no, ¿sabe qué? Yo mejor voy a llegar y voy a poner un poquito de orden para que a ella se le baje pues como ese desespero, ayudarle a ciertas cosas. Vengo a ayudarle con la papelería, porque les cuento una cosa, que mía no, esa se fue y ella no la baja uno de por allá, porque esa sí no pone los pies en la tierra. La única que tiene aquí que poner equilibrio soy yo. Definitivamente, entonces hoy vine a, mire, esto es que una carpeta que para revisar todos los días, ¿y cuánto hace que no revisa? Mire, y es que muy organizada, revisar todos los días y miren todo esto, vean. Todos los días, ¿y ella cuánto hace que no revisa? ¿O esto de cuándo será? ¡Oh! Ay, no, 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 yo ya estoy asustada. No hay que juzgar. Ay, bendita. Pues eso le enseñó a usted la profe. Yo les voy a decir una cosa. Ay, muchachas, ¿qué es todo esto lo que hay acá? No hay que juzgar. Somos humanos, pero ahí estamos en el proceso de transformación y reprogramar la mente. ¡Ay! Eso le ha enseñado la profe a usted. Ay, mira esa profe tan querida. ¡Ah! Sí, no hay que juzgar. ¡Ay! Llegó Luz López. ¡Ay, Dios mío! Muchachas, miren, miren que Mía no ha hecho el trabajo de ella. Vea, ese es el trabajo de Mía. A veces. Ay, Luz, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto hace que no nos veíamos, Luz? Qué bueno que estás acá. No, me tocó venir porque es que la profe anda enojada, que porque se le perdió un programa. Y Mía, ella viene cuando son cosas de la fundación y cuando son cosas, ella ya se empeliculó. Ah, no, no, es que la profe con rabia, mija, vea, esa profe, ayer, vea, les voy a contar. Yo hablé con ella porque yo le dije, venga, profe, yo le hago una pregunta a usted. No, pues es que tiene unas 9 variables para que usted enseña, porque pues eso es lo que yo escucho. ¿Y usted por qué no las aplica a su vida, profe?
dígame la verdad, aplíquelas. Y entonces ella me decía, pero ¿cómo voy a aplicar? Sí, mía, mira, cómo está. Y yo, pero tranquila, calma, y se vea, respire profundo, tome agüita. Ay, don Darío, el papá, ay, Dios mío, el papá de la profe. ¿Qué va, papá? ¿Qué va, papá? El papá de la profe, no voy capaz. Me pone nerviosa. Ay, Dios mío, don Darío, don Darío. Bueno, entonces, ay, yo qué les estaba contando. Es que tengo tantas cosas para contarles, muchachas. Esperen un momentito. Se me perdió. Muchachas, ¿qué les estaba contando? Vea, me perdí. Señor, ayúdame. Voy a tener que aplicar lo de la profe. Ok. Entonces ella tenía mucha rabia. Ah, ya se estaba buscando esto. Ella tenía mucha rabia porque, miren, todas estas facturas, dijo. Y mía, que es la que está encargada de pagar las facturas, de organizar, y ella pues es que es la secretaria y que organiza todo, esta vez no organizó nada. Miren, muchachos, vean. Y esta carpeta es que para revisar todos los días, y miren. Dígame, ¿cómo no va a estar enojada la profe? Dígame, ¿cómo no va a estar enojada la profe? Si la secretaria que ella tiene, mía, no le ha hecho el trabajo, mía. Entonces, ay, no, 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 no. Yo ya estoy como asustada porque yo no sabía, como a mí no me habían llamado en estos días, miren, facturas, miren esto. Les van a cortar la luz. Les van a cortar los servicios. Ay, no, yo sí les voy a ayudar. Yo, la verdad que yo creo que esa profe se va a enojar más que un berriondo, pero si la mía no viene, pues me toca a mí. Alguna de las tres tiene que solucionar los problemas. Ay, sé qué es esto. Ay, pero mira, $458. ¿Pero de qué? Ah. Y lo tenían que pagar en octubre 22 y está en octubre 27. ¿Sí vieron, muchachas, cómo la profe? Claro, por eso es que la profe se enoja. Ya la estoy entendiendo. Ay, pobrecita esa profesora. Y dejó esto, es que en manos de la secretaria y la secretaria, miren, vean, muchachas. Octubre 22, $452. Ay, con razón esa profe está brava. No le puedo creer. La profe ya no quiere ni escribir libros, ya no quiere hacer talleres, está muerta de la rabia. Yo me voy a poner a revisarle más bien esta carpeta a ver qué es lo que hay por aquí. Ay, ¿qué es esto, Dios mío? Muchachas, ¿sí vieron? ¿Sí vieron cómo la gente, sí vieron? Que puede ser muy profe, puede ser muy, muy instruida, puede ser muy, 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 muy deletreada, y que entrelazamiento cuántico. Óigame, yo le voy a decir una cosa. Entrelazamiento, Luz, ¿vos te acordás cómo es que la profe dice esa palabra, que es toda una palabra toda rara? Entrelazamiento acuático, esa es la palabra. O quién se sabe bien eso, porque es que ella habla de eso y que está haciendo todas estas facturas acá, muchachas. Vean, yo estoy asustada. ¿Y de qué se gana uno saber esas palabras tan raras? Y no arregl... Y mírenme, muchachas, mírenme todo esto, miren, vean, miren. Yo no sé qué era, yo no sé qué es lo que estaban haciendo. La verdad, yo pienso que a mí sí les hace falta que me llamen, aunque sea de chismosa, porque la chismosa lo que hace es mirar a ver el equilibrio, poner los pies en la tierra. No, esto está, muchachas. No se saben esa palabra. A ver, yo veo si me ayudan. Hola, buenas tardes. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Empezamos hace mucho. No, acabamos de empezar.
Acabamos de empezar. Lo que pasa es que la profe está enojada porque Mía, la secretaria, no le había pagado unas facturas y el archivo lo tenía envuelto nada, porque yo no sé qué se hizo, no sé para dónde se fue Mía. Estaba muy empeliculada con una fundación y andaba en otras cosas, pero no en las cosas de ella. Mire cómo se pierde uno. Y a mí me sacaron del grupo. A mí me sacaron y me dijeron que no, que la chismosa no volviera, que esa chismosa era no sé qué. Y miren la falta que les hice. Porque si me hubieran dejado estar acá, yo seguramente le hubiera dicho a la profe, profe, vea, octubre 22 y no han pagado la factura. ¿Cómo que no habían abierto la carpeta? No la habían abierto. No, yo la verdad, yo nunca me imaginé que Mía era así. Nunca, nunca me imaginé. Es que se empeliculan mucho. A veces se empeliculan tanto y les cuesta bajar los pies en la tierra. ¿Entre qué? ¿Cuál es la palabra? Ay, no, muchachos, ustedes no me escriben eso. No encuentro. Entrelazamiento. ¡Ay! Yo pensé que era acuático. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! Muchachas, yo pensé que era acuático y no es acuático, sino cuántico. Y, de que, y yo hago una pregunta, honestamente así. ¿De qué se gana usted saber qué es entrelazamiento cuántico? Ay, no, 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 esa palabra, ¿dónde la sacaría la profe, muchachas? Entrelazamiento cuántico, ¿cómo le parece? Y sin pagar las facturas, con razón ella está enojada. $458.69. Ay, le van a cortar la luz. Esto es la factura de la luz. Ay, no le puedo creer que le van a cortar la luz. Y la Mía se fue. Ella no aparece. No aparece por ningún lado. Se fue. Ay, y la profe está muerta de la rabia. Y una mujer y una persona muerta de la rabia, muchachas. Ay, no, ay, yo no sé cómo vamos a hacer ese entrelazamiento. Yo creo que la única que puede hacer el entrelazamiento en este momento voy a ser yo. Yo ya me di cuenta. Muchachas, ¡ay! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Ay! No. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto, señor? Esto sí está muy delicado. ¡No! Si esto sigue así, muchachas, la profe yo creo que no va a volver. Hasta que aquí no haya un orden en esta oficina, la profe creo que se va a retirar. Porque aquí se está poniendo mucho desorden. Miren todo esto, muchachas, vean. Sí, vio, me tocó a mí venir. ¿Cuál clase? ¿Clase de qué? Facturas y más facturas. Vea otra factura por aquí. ¡Ay! No, 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 no. Esto aquí, entrelazamiento cuántico sin pagar luz, no existe. Entrelazamiento cuántico sin pagar la renta, no existe. Entrelazamiento cuántico. No, no, no. Espérate, pues, no te empelicules tanto y no hagas tantas películas. Que lo que hay que hacer es que hay que pagar las facturas. Con razón la profe no vino, con razón la profe está enojada. Claro, ya entiendo por qué le da rabia, ya entiendo por qué tiene enojo, porque es que la rabia le está haciendo entender que no hay un orden, la rabia le está haciendo entender que no hay un equilibrio. ¡Ay! Claro. O sea que la profe cuando tiene rabia es porque tiene algo que no está funcionando bien. Claro. La rabia es
Un informante. Ah, con razón, ella iba a escribir hoy que la rutina diaria le da señales. Ay, yo ya estoy entendiendo. Muchachas, estoy como entendiendo esto. Sandra, vos estás entendiendo esa cosa de ese. Ay, es que a mí esa palabra se me olvida. Entrelazamiento cuántico. Ustedes ya están entendiendo el entrelazamiento cuántico. Lo que pasa es que la rabia da señales. ¿Cómo así que la rabia da señales? Sí, o sea, ¿la rabia es buena o es mala? No, yo creo que la profe está en todo su derecho. ¿Cómo no se va a enojar si tiene una secretaria? Pero la secretaria toda esta semana estuvo por allá, que en una fundación. Haciendo un poco de cosas que la fundación y la secretaria no le hizo el trabajo que le tenía que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que la profe, mija, ya estoy entendiendo la profe, qué pecado la profe, ¿cierto? Ay, ay, pobrecita, cómo está enojada y cómo tiene rabia. Enojo, rabia, esa es la característica de la profe. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Ay, pero este pelo me está molestando. Y mire, siguen habiendo, ay, no, que es todo esto. La rabia, ah, ya entiendo, la rutina diaria le da señales. Ok. Y entonces, si usted tiene rabia, si usted tiene enojo, si usted está ofuscado, es porque algo en su vida no está funcionando bien y esos son señales. Entonces la rabia de la profe, ay, muchachas, venir, ay, porque a mí me gusta mucho chismear, a mí eso sí me gusta. Miren otra factura, muchachas. Mira. Con razón, la profe está enojada. ¡Y! Otra factura y la tenían que pagar en octubre 25. ¿Pero qué es esto? Y mira, ¿para dónde se fue? Ustedes sí ven cómo hay un desequilibrio acá y yo hacía falta. Si a mí me hubieran llamado desde la semana pasada, yo estaría pendiente porque yo soy la que estoy como entre esa información. Yo les estoy diciendo, mía, acuérdese de las facturas, que si no las paga, la profe se enoja y usted necesita que la profe tenga internet. Mire, no, 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 no. Como a mí me habían sacado del grupo, miren otra factura, 237,02. A mí ya la van a echar de acá. A mí ya la van a echar. Y la profe no va a volver. Y ahora me quedo yo sola. Ay, no, 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 pero yo, estas cosas de las computadoras, no sé, yo sé, es servir de informante. $237 de Verizon no habían abierto. ¿Qué es esto? De la energía, le van a pagar, miren, hasta la luz se la van a cortar. O sea que no han pagado la luz, no han pagado facturas de esto, por ahí se pasaron un todo sin pagar. Ay, no, 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 no. Yo ya sinceramente sí estoy como asustada, con razón. Otros $35. Ay, ¿qué es todo esto? Ay, mire, yo le aseguro que si a mí me habían dejado venir, yo le hubiera dicho, mía, destape el archivo. ¿Cuántas veces yo, ese es el trabajo que yo les hago a ellas, las comunico entre ellas dos, a mí al abajo del cielo, porque ellas se mantienen encaramadas por allá? Yo no puedo creer que ella no haya sacado todavía estas facturas. Yo no puedo creer que ella no haya hecho. No, 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 no. Con razón, díganme la verdad, muchachas, ¿a ustedes qué les parece? Que con razón la profe está brava. Esa profe está que se muere de la rabia. Pues claro, si no ha pagado la factura la secretaria perdió el enfoque. La secretaria perdió y no hay límites.
Y entonces la pregunta es, ¿y por qué me quejo tanto? ¿Y por qué soy tan de malas? Porque usted perdió el control de su rutina diaria. Porque usted se empeliculó en el bendito entrelazamiento cuántico, cuando lo que tiene que hacer es poner los pies en la tierra, pagar las facturas. ¡Oh! Ya estoy entendiendo a la profe. Ya la estoy comprendiendo, el enojo y la rabia. Pero ¿dónde se fue, muchachas? ¿Para dónde se fueron ellas? Las dos. ¿Por qué fueron las dos? Porque es que la profe confía mucho en mí. Y a mí me habían sacado del grupo que por chismosa. Pero yo no me voy a volver a sacar del grupo, muchachas. Ni crean, porque lo que va a pasar es que les van a cortar la luz y les van a cortar el agua y les van a cortar todo. Dios mío, entrelazamiento cuántico, pues el entrelazamiento cuántico. Mírenme todo esto, muchachas, miren. Este es el trabajo de la secretaria y la secretaria no había venido y por eso vine yo hoy y la profe no da clases porque la profe con tanta rabia que tiene no va a dar clases. Ahora lo que yo voy a hacer es a sumar estas facturas para mandarle un mensajito, aunque sea por un WhatsApp, y decirle lo que tienen que pagar. ¿Ustedes quieren saber cuánto tiene que pagar la profe porque tiene rabia? Díganme pues, y les digo cuánto tiene que pagar la profe en esta semana. Ay, ¿qué es todo esto, señor? Mire, y el hijo de la profe también es como parecido, porque esto es del hijo de la profe, vea, de Santiago. Ay, no, 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 no. De tal palo, tal astilla. El hijo tampoco ha revisado el correo. Ustedes ya revisaron también el correo, muchachas. Es que yo hago falta, yo hago falta. Dejen de estar haciendo dibujitos y entrelazamientos cuánticos y por allá en el planeta, la otra se va para Júpiter, la otra sube a Neptuno, la otra está en Marte. No, 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 es que el entrelazamiento cuántico es con los pies en la Tierra. Ay, que acuáticas, cuánticas, acuáticas y cuánticas. Vean, ya hasta el hijo de la profe es así, vean, lo voy a poner esto allí, esperen un momento, porque que esto va allí. Muchachas, estas son otras facturas que acabé de encontrar. Miren, otras facturas. Con razón, la profe tiene rabia. Ya estoy entendiendo la profe. Control. ¿Qué hace en la rutina diaria? Yo le hago una pregunta. Dentro de la rutina diaria, ¿qué hace la profe? ¿Qué hace Mía? ¿Qué hacen en la rutina diaria que tienen el archivo? Ustedes tienen el archivo dentro de la rutina diaria. Ustedes tienen abrir los sobres que llegan durante la rutina diaria. Ustedes tienen eso, porque si les apagan, les van a suspender el teléfono. Por estar, a ver, es que las facturas son parte de la rutina diaria. Muchachas, ustedes dentro de la rutina diaria tienen esto. Yo creo que hay que reevaluar esa rutina diaria, muchachas. Claro, la rutina diaria le da señales, claro. Estos son, la rutina diaria da señales. No, 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 no. Esa profe le va a dar es un heart attack, muchachas. ¿Qué es esto? ¿Cómo que esta señora? Ay, no, 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 no. Aquí va a haber un problema. Yo sí quiero saber cuánto tiene que pagar la profe esta semana. Yo creo que a Mía la van a echar del trabajo. Mía, si sigue así como va. Ay, yo creo que Mía, si sigue así como va, muchachas, la van a echar.
porque no está haciendo el trabajo bien de secretaria. Mire esto, mire esto, mire esto. No, 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 no. Esto me tiene asustada. Dentro de la rutina diaria, ¿usted está mirando las facturas que le llegan o es de las que todo lo pone a un ladito y mañana lo reviso? ¿Y esto de quién es? Usted sabe que esta es una de las actividades que tiene que hacer uno de los integrantes de la casa. En este caso, soy yo la que lo estoy haciendo porque la mía no lo hizo, se empeliculó. Míreme esto. No, 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 no. No le puedo creer. ¿Ya revisaron el archivo? Ay, mija, para eso, si quieres, yo voy y les ayudo. Diana, usted ya revisó el archivo que andaba por ahí, es que paseando. Mire a ver cómo están las facturas. Mire a ver, ponga los pies en la tierra. Ay, es que la chismosa hace falta. Hace falta el chismoso. Mire esto. Ay, qué es todo esto, Dios mío. Ay. Tengo hasta calor. Con razón, la profe está asustada. Ay, Dios mío. ¿Qué es todo esto? Voy a sumar, a ver. ¿Ustedes quieren saber cuánto es que tienen que pagar de facturas? Bueno, pero si no me dicen, no les cuento. I can learn to understand you much better if I can get familiar with the way you talk. I need your permission to help. ¿Quién me habló por ahí? Calculadora. ¿Quieren saber cuál es? Sí, quieren. Cuéntame, 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 cuéntame cuánto tiene que pagar de luz. De luz, de cable, de internet. Sí, yo quiero saber, cuéntame, cuéntame. Bueno, entonces vamos a sacar, este trabajo no era el mío, pero mire cómo es la vida, a uno lo echan y no puede ser así, se necesita el chismoso en la cuadra para poder mirar qué es todo esto. Miren, y lo tenía que pagar para octubre 25 y hoy es 27. Si les cortan la luz aquí en esta casa, el internet, esta es la factura del internet y son $237.02. No se le olvide. Aquí en Estados Unidos se paga de internet $237.02. Esa es una factura. Se paga de, esto es energía, la factura de la energía que la tenían que pagar en octubre 22, hoy es octubre 27, se pagan $458 de energía, se pagan $458.69. Miren la factura. Con razón, la profe tiene rabia. No, mejor dicho, de una cita médica, $35.71. No, yo ya me... Ay, qué pesar de la profe. Y ella tan confiada en esa secretaria. No, mejor dicho, esto de Verizon, que es el cable... Verizon, 237, este es el hospital. Vea, de impuestos. Ay, ¿qué es todo esto? No, yo ya ni veo. Pending. American Water Resource. Oh, esto es otra cosa. Y vea, no ha llamado a este toll. No, 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 no. La profe le va a dar un heart attack apenas yo le mande una foto con lo que ella tiene que pagar. Y ayer también había por aquí otra factura que yo no sé qué la hizo, que se hizo esa factura. Ay, miren esta otra.
$399.97, que ese es la factura de el celular. Ay, no, ¿qué es todo esto? Con razón, esa profesora está así. Ay, pobrecita la profe. $399.97. Ay, yo le voy a mandar un mensaje porque yo no voy a ir donde ella. Este es del celular. Oíste, ¿dónde estaba? Yo no entiendo para dónde se fue. Sinceramente, muchachas, con razón, si ven, a veces la gente cree que no puede sentir nada, que tiene que controlar la rabia, que respire profundo y dice, no me da rabia, no me da rabia, y no, tiene que darle rabia. ¿Sabe por qué? Porque hay un desorden. Hay un desorden que hay alguien que tiene que poner los pies en la tierra. La profesora se fue, está enojada, no quiere venir. Está enojada, tiene rabia, pero ella tiene que mirar por qué tiene rabia. ¿Qué pasó? Que hay rabia. Y lo que pasa es que no han pagado las facturas, no las han pagado. Con razón tiene rabia la señora. ¿Sí ve? ¿Sí ve que hace falta la chismosa? Ya voy a hacer la cuenta. $237.02. Más. No puedo creer que no hayan pagado estas facturas. Les van a cortar los servicios. Les van a cortar el internet. $35.71. No. Yo estoy viendo muy mal este equipo, este grupo. 399. ¿Y qué se gana usted con saber qué es el entrelazamiento cuántico cuando no paga las facturas? $131.39 tiene que sacar la profe para hoy. Ay, no, apenas yo le diga eso, a ella le va a dar un heart attack. Muchachas, mucho cuidado, recen por la profe. $1,131.39 tiene que pagar de internet, energía y celular. $1,133.39. ¿Dónde estaba? Dentro de las actividades y la rutina diaria, ¿dónde estaba que ya tenía que pagar facturas? Eso significó una rabia. Entonces, cuando yo voy donde la profe y le digo, profe, yo ya sé por qué usted tiene rabia. Porque es que dentro de la disciplina y dentro de la rutina diaria, usted tiene que poner los pies en la tierra y usted no puede empelicularse tanto con ese entrelazamiento cuántico y que con los átomos y que somos energía y que somos luz, pero no paga la luz de la tierra, de aquí, del planeta. Aquí, con razón está ofuscada la profe. $1,131 tiene que pagar. Aquí en la tierra se pagan facturas. ¿Dónde está dentro de la actividad diaria y la rutina diaria? ¿Dónde está el dinero para pagar estas facturas? ¿Dónde está el dinero? En las 16 horas que le da Dios a usted, ¿dónde está el dinero para pagar esas facturas? Entonces, con razón la profe, lo que hizo fue que, no, pues es que esa señora le va a dar un heart attack, ya vi. O sea que la rabia es buena, es muy buena la rabia. La rabia no es tan mala, porque si no fuera por esa rabia, yo no había entrado aquí hoy y no me había dado cuenta de estas cosas. Porque mira que yo lo que notaba es que mira, la gente le da rabia y lo que hace es que ahí mismo se enojan, gritan, pelean, tiran las cosas, las quiebran, odian a todo el mundo. ¡Odio a Mía! ¡Odio a la bruja! ¡Odio a todo el mundo! Pero ¿y dónde está?
¿Dónde está el darse cuenta de por qué es que están, por qué tiene rabia? ¿Qué pasó? Que tengo rabia. Es que no estoy poniendo límites. Y ya me doy cuenta que no estoy poniendo límites. A mí me habían excluido del grupo. A mí me habían dicho, usted chismosa, váyase, que no la necesitamos. Y hoy me doy cuenta que sí me necesitan. Sí me necesitan. Porque la profesora, muy empeliculada con todos esos conceptos cuánticos que yo no los entiendo, ni me interesan, porque a mí me interesa, yo soy luz. No, mi amor, lo que yo necesito es luz para poder, poder pagar, para poder ver aquí y, y tener internet para poder estar aquí. No, que yo soy luz divina, preciosa, soy la luz del mundo. No, 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 yo no soy la luz del mundo, pero sin la luz de aquí, mi amor, que no me la corten, no sé para dónde voy. Hay que mantener un equilibrio y ya me doy cuenta, ya me estoy dando cuenta. Ya estoy dándome cuenta. Exactamente, exactamente. Siempre necesitamos nuestra Trinidad y la chismosa es necesaria en este grupo para que no se le olvide, porque si yo no estoy acá no me daría cuenta porque Mía se empeliculó y Mía, ella es pues por allá encaramada también porque vive como en las nubes. Ella vive arriba encaramada. Y la profe, muy exigente y muy disciplinada, y deja cosas en manos de Mía. Y Mía no pone los pies en la tierra, porque Mía, cuando le toca pagar facturas, no llega. Aquí la que está pendiente de las facturas soy yo. Por eso no me pueden excluir. Es que no sé cómo decirles. De verdad, ay, gracias a Dios, Dios tan lindo conmigo. Dios es hermoso, mira, por fin me recuperé yo misma. ¿Por qué nos perdemos del enfoque? ¿Por qué me iban a excluir a mí si yo era necesaria en este grupo? Si yo no vengo, les cortan la luz. Porque la profe no hace esto. La profe cree que Mía lo hace. Y Mía es muy buena, pero de aquí para arriba. Porque de aquí para abajo no pone los pies en la tierra. Y aquí en la tierra hay que pagar internet, celular, energía, y son $1,132 que la profesora, yo no sé dónde va a sacar la plata, o ahora dirá que me van a poner a trabajar a mí, y en qué voy a trabajar yo. ¡Ay! Dios mío, ahora me van a poner a trabajar a mí. Ahora me van a poner a hacer tamales. Ay, con razón, yo había escuchado a la profis que cuáles eran los talentos que ustedes tenían y que ustedes pudieran generar ingresos. Ay, ya estoy, gracias chismosa por ponernos las casas en orden, los pies en la tierra. Claro, soy la luz del mundo y me quitan la luz. Es que, muchachas, miren esto. Yo escuché a la profe esta semana con el entrelazamiento cuántico decir, es que yo soy la luz del mundo. Sí, mi amor, usted es la luz del mundo, pero le quitan la luz, se la cortan porque está tan empeliculada por allá en otro planeta que no le cortan la luz de acá. Entonces le cortan el internet. Y necesita $1,131.39 para pagar. ¿De dónde los va a sacar? Si la Mía vive por ahí en peliculada y la profe estudiando entrelazamiento cuántico y las facturas no están pagas. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Por qué a la gente le va tan mal? ¿Por qué a la gente buena le va mal? La gente buena. Usted se cree buena, que se peliculó creyendo que usted era la luz del mundo, pero aquí en la tierra se pagan las facturas. Ay, no, porque es que yo no soy de este mundo, yo no soy de este mundo, yo soy del otro mundo, pero en este mundo pagamos renta, mi amor, y pagamos facturas. ¿Dónde están? ¿Para dónde te fuiste un mes? ¿Por qué me sacaste del grupo? ¿Por qué me sacaste del grupo? Y ya me enojé, fui yo la chismosa. ¿Por qué sacó a la chismosa del grupo si era necesaria?
A veces queremos excluir las a nosotras mismas, a veces nos queremos excluir a nosotras mismas. Ay, no, 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 deje de esas payasaditas, pues, que eso es una clase muy seria. ¿Y si no tiene internet? ¿Y si le apagan la luz? ¿Y si le apagan todo? Entonces, ¿de qué seriedad estás hablando? O sea, mire, profe, yo sí quisiera mandarle a decirle algo a la profe. Muchachas, ahorita sí me gustaría llamar a la profe. O si de pronto ustedes le pueden pasar este videito a la profe. Me gustaría decirle a la profe algunas cositas. Porque esto pues, estas facturitas así, a mí me sacaron. Y yo vuelvo, insisto, en que a mí me sacaron del grupo. Que por chismosa. Que la chismosa, que no la querían. Que se fuera bien seria, mejor en el programa, y que a esa chismosa no la volvieran a llamar. Y la chismosa, resulta que aquí la chismosa se dio cuenta que Mía no hizo el trabajo que tenía que hacer, y era pagar estas facturas. Ahora me van a mandar a Mía a trabajar, ahora me van a mandar a Mía a hacer tamales, porque la Mía no quiere bajar. Ella, yo he analizado a Mía y yo les voy a contar. ¿Quieren chisme de Mía? ¿Sí? Nunca, pues yo les cuento. Primero les voy a contar. Pago de facturas. Esto es un email para la profe. Pago de facturas de internet. A mí me dicen, ay, Marimelda, qué rico uno vivir en Estados Unidos. Sí, le voy a contar. De internet hay que pagar $237.02. Ay, Marimelda, qué rico yo irme a vivir a Estados Unidos. Sí, vea, de celular tiene que pagar $399.27. Ay, ¿en serio? ¿De celular solamente? Sí. ¡Ah! Celular. De energía. Tiene que pagar. Ay, ¿pero qué es todo eso? $458.69. Ay, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Qué es todo esto? No puede ser. Chisme de Mía. Ya les voy a contar, pero espera y verá. Y el total de facturas que tienen que pagar, que no las han pagado, que le van a cortar la luz. Ella es la luz del mundo. Ella es la luz del mundo. Y le van a cortar la luz de la casa. ¿Usted sabe qué es esa incongruencia? ¿Usted sabe qué es esa incongruencia? Total de pago de facturas, ¿dónde dentro de la rutina diaria está pagar las facturas? $1,131.39. ¿Sí vieron el enojo de la profe? ¿Sí vieron de por qué la profe está enojada? Y es que no se puede decir que no sienta rabia. Eso no se puede hacer. Porque la rabia es un alarma, es una señal de que algo no está funcionando bien. Y usted, en vez de dañar todo y de tirar todo, usted lo que tiene que empezar es a analizar qué pasó, dónde me descuidé, qué hice. En vez de decir, no siento rabia, agua. Ah, ¿y entonces qué? Y hoy viene la profe común y corriente y no pasa nada, y no me llaman a mí. Pero como yo dije, gracias a Dios la profe está brava para yo poder aparecer. ¿Usted cree que la profe iba a mostrar esto? No, la profe no muestra esto, porque es que la profe no muestra la factura, la profe no muestra ciertas cosas, porque ella, como es tan cuántica, y ella es tan luz, y ella es tan inteligente, mi amor. Aquí en la tierra no se paga con inteligencia. Aquí hay que hacer money para pagar facturas. Esto es así. Esto es así. Y entonces, a ver, ¿dónde está la platica? Y la otra Mía, esa ya les voy a contar el chisme de Mía.
cuenta que aquí hay que pagar facturas. Hace falta, María Imelda, $1,131 hay que pagar. Don Darío, vea, usted no quería que yo viniera aquí de chismosa y vea, don Darío, mire, vea. Mire, mire, don Darío, que la profesora no ha pagado las facturas. Vea, le van a cortar la luz a su hija, vea. Y enseguida no va a tener celular y usted va a decir, ¿y qué le pasó a la hija mía que no tiene celular? Y es que no han pagado las facturas. Hacía falta yo. No han pagado las facturas, la profe no ha pagado las facturas. Así que, señorita, con razón tiene enojo. Bueno, y me falta el otro chisme de mía. La rabia se expresa para mostrarnos algo que no hemos sido conscientes de observar. ¡Eso! ¡Me gusta! Me gusta. La rabia se expresa. Usted tiene que expresar la rabia. Sí, señora. Sí, señora. Me gusta eso. Me gusta que esté. Me gusta porque si no, yo no hubiera podido venir acá. Porque la profe tenía el control de todo. Y la profe no es tan perfecta, mi amor. La profe no es tan perfecta. No es tan perfecta puesto que miren las facturas acá. Por sus frutos los conoceréis. Me la estoy pillando. Ay, no, me gusta, me gusta. Me voy a empoderar más de mi trabajo de chismosa. Me gusta esta vaina. Porque es que si la profe no es tan perfecta, si fuera tan perfecta, ¿por qué dejó en manos de una muchachita de 30 años? Porque mía no creo que tenga ni 30. Mía es una mujer joven, muy joven. Y a veces cuando son tan jóvenes no quieren poner los pies en la tierra, quieren como estar encaramados por allá y ellos ponen los pies en la tierra y se sienten que se van a ensuciar. Mía cree que si baja los pies, Mía dice que ella no es de este mundo, que ella es de otro mundo y que poner los pies en la tierra es como, pues, ensucia. Y qué pena me da, señorita. Venga, yo le digo a usted, mi amor, que usted tiene que poner los pies en la tierra. Usted tiene que ensuciarse. Aquí se paga luz, aquí se paga agua, aquí hay facturas, mi amor. Y la profe, tan ilustrada, tan inteligente, confiándose en una muchachita de 30, cuando la muchachita de 30 todavía no sabe qué es estar en este mundo. Entonces, hay que manejar un equilibrio. Hay que manejar un equilibrio, no muy inteligente, muy inteligente, muy inteligente, porque entonces los pies los tienen que bajar a la tierra y hay que trabajar, hay que hacer dinero de la rutina diaria. Ay, no, porque todo es así. Una mañana para escribir, luego para ir a hacer. ¿Y dónde están las facturas? Gracias a Dios, la profe se enojó, me encanta que se quede enojada, siquiera. Más o menos, esa es otra pregunta, y yo decía, ¿y dónde está Mía? Y Mía, sí, yo tuve que venir a sacar las facturas. Yo tuve que venir a poner un orden, un equilibrio, unos límites. Entonces, la rabia, sí la tienes que expresar. Tienes que expresar la rabia. La rabia no se puede ocultar. No se puede, porque si ella no oculta, si ella esa rabia la controla de tal manera que hoy aparece acá como la profesora, la gran profesora que controla todo, el control. Eso también, el querer controlar todo también es un problema, porque queremos aparentar lo que no somos. Y lo queremos pintar y decorar, y es así no es. Y hay cosas que hay que sacarlas a la luz, como por ejemplo esto. Hay que venir y chismear, y hay que llamar a la chismosa, y hay que decirle a la chismosa, oíste, vení, vos te diste cuenta qué fue lo que Mía hizo durante este mes. Porque yo veo el archivo vuelto nada. Ustedes no saben, muchachas, ojalá y yo les pudiera mostrar cómo está este escritorio. Horrible.
Horrible, es horrible. Yo creo que yo voy a tener que venir más a esta casa. La rabia se expresa para mostrarnos algo que no hemos sido conscientes de observar. Eso me parece espectacular. La verdad que... ¡Qué aprendizaje! Muchachas, ¡qué aprendizaje! Cuéntenme qué más aprendieron hoy. ¿Hoy qué día es? Es el día 12. Número 12. Dice, la rutina diaria, la rutina diaria le da señales. Nosotras, o sea, el sentir rabia y expresar la rabia es bueno. Es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque me está indicando que hay algo que no está funcionando. Y entonces, de esa manera, pude entrar yo a ver qué fue lo que pasó. Mía, ¿dónde se fue? Mía salió, se encaramó, está por allá encaramada en un árbol por ahí arriba, si no es que está en la nave con Luisa, porque ella se va con Luisa por allá. ¡Luisa! Yo no sé si Luisa está por acá. Yo no sé. Luisa, hola. Luisa, observarse sin culpa, recordando que somos luz para nuestro propio mundo. Yo no sé si Luisa ha visto a Mía, si las dos se fueron en esa nave espacial. Me hace el favor, Luisa, si me dice si usted vio a Mía por allá en esa nave. Yo creo que Luisa se fue con Mía, están en una nave por allá encaramadas. Ellas son capaces. Es que Mía es una muchachita joven, Mía sueña y tiene una imaginación muy grande, pero aquí tiene que venir a poner los pies en la tierra. Cuando trabajamos para Dios, el trabajar para nosotros, hay que creerlo y esperar en Él, pero hay que tener fe. Obvio, hay que tomar acción. Exactamente. Obvio hay que tomar acción, pero entonces, ¿dónde queda el versículo que dice? Busca primeramente en el reino de Dios y justicia y lo demás vendrá por añadidura. Qué pena me da, pero resulta que hay que entender el reino de Dios es un reino, un estado mental de paz, de cariño, de amor, de bondad. Pero cuando usted tiene que poner los pies en la tierra, se encuentra con un golpe, porque estas facturas hay que pagarlas al César, lo que es del César. O sea, estas facturas hay que pagarlas. La profesora enseña muy lindo y la factura hay que pagarla. Mía habla muy lindo y la factura hay que pagarla. Y estamos en el reino de Dios, queriendo traer el reino de Dios, pero estamos en la tierra y en la tierra hay que pagar facturas. Y en la tierra tenemos que pagar la forma de vivir y no nos podemos empelicular tanto, tanto, porque estas facturas hay que pagarlas. Entonces, ¿quién va a pagar las facturas? A ver, explíqueme. ¿Quién va a pagar la factura, Marimelda? La profe lo que tiene es rabia y tiene enojo. Y con rabia y enojo no se solucionan las cosas. Con rabia y enojo no se solucionan. Ya nos dimos cuenta que hay un problema. Aquí hay un problema. Entonces, vamos a solucionar el problema. La otra muchachita no aparece, se fue. Se elevó, se encaramó. Yo no sé para dónde se fue porque ya no quiere poner los pies en la tierra. Entonces, ¿quién va a poner los pies en la tierra? ¿Quién va a poner los pies en la tierra? ¿Quién va a trabajar? ¿Y quién va a generar el dinero para pagar las facturas? Esto hay que pagarlo. Hay que pagarlo. ¿Y entonces quién lo va a pagar? Tan hermosa. Mía se sube a la nave, pero cuando la profe la baja, le hace caso. Hay que vivir en el reino de Dios siempre 24/7, pero con los pies en la tierra. Exactamente.
vivir el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, pero tenemos que poner los pies en la tierra y en la rutina diaria tenemos que poner, revisar correo, revisar facturas, pagar facturas, y esa es una cosa que no sé qué pasó en este mes que la profe y mía se perdieron. Entonces, gracias a Dios, llegué otra vez yo a poner aquí un orden. Mira, uno no sabe la chismosa. Usted no sabe que la chismosa hace falta. Bueno, mis muñecas hermosas, las quiero mucho. Voy a ir a decirle a la profe nada más y nada menos que esto, pero ya encontramos la rabia, ya encontramos que la rabia también es una señal que hace falta y que es necesaria dentro de nuestras emociones. O sea, sé que sí, es buena la rabia siempre y cuando usted la sepa procesar, siempre y cuando usted la sepa entender. Entonces hace un pare y dice, oh, déjame un momentico, voy a mirar, va a llamar a la chismosa, vamos a hablar y todas esas cosas. Bueno, mis muñecas hermosas, las quiero mucho. Chismosa, por favor, llame a la profe. Por favor, llame a la profe, queremos ver a la profe. Ya puso orden la chismosa. ¡Que llame a la profe! Chismosa, llame por favor. Yo creo que ya no va a venir hoy. Ella, y más con esta noticia que le voy a ir a dar. Ay, sí que va a poner el grito. Ella, mejor dicho, ahora sí vamos a tener un problema, pero venga, mejor hagamos una cosa, Luisa. Yo no la voy a llamar hoy porque yo tengo que darle esta noticia. Mejor, después de que solucione este problema, yo le digo que yo les aviso. Está bien, listo. Bueno, yo les aviso. Bueno, chao, suerte.